Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos, sí, a un ambiente que hoy me parece insuperable en el planeta fútbol. Tenemos un partidazo que promete. En los comentarios estará Mario Alberto Kempes y relatándole cada una de las jugadas. Quien les habla, Fernando Palomo. Tenemos acción liguera para el partido de hoy. Hoy juega Once Caldas, se mide ante el Junior de Barranquilla. Como siempre, un placer estar acá, Fernando. Estamos interesados en que este partido ya dé comienzo. Dos equipos que gustan dar espectáculo y ya veremos si están a la altura de eso. Aquí tenemos los titulares del conjunto de casa. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. En pantalla se pueden ver a los jugadores de la visita que saltarán hoy al campo. Creo que nos podríamos ilusionar con la formación que nos ha presentado este entrenador. Líneas muy juntas, todo lo ejecutan a la perfección, digamos. Este partido puede ser ganado incluso desde la pizarra. Comienzan los primeros 45 minutos y nos ponemos las pilas. Marlon Piedraíta. John Freddy Pajoy. Y ahora entra por la banda. Tirará el centro. Se queda la bocha en pie del rival y con esto se desactiva la alarma. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Sigue adelante, buena conducción. Gran atajada, pero sigue el juego. Pelota que va larga. Habrá tiro de esquina. Han sacado de manera contundente el balón al defenderlo. Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. Cayó bien el centro al área, pero está marcado. Didier Moreno. Carlos Bacca. Alcanzar esa pelota, esta jugada puede terminar en gol. ¡Qué gol! Un gol tempranero, Marito, ¿qué me contás? ¿Te parece que veremos más? Una había hecho el arquero, Mario, pero ya dos le fue imposible. Es que era muy complicada esa pelota para poder retenerla. La quiso desviar, no fue mucho y le costó el gol. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Cárdenas. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. Juanfer Quintero. Bacca. Explican cómo regalan una pelota así, por favor. John Freddy Pajoy. Se abre camino sin problemas. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Leonardo Pico. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Ese buen centro. Juanfer Quintero. Bacca. Han regalado la posesión. Esa toca, mueva la pelota. Qué lindo que se ve desde acá arriba. Andrés Correa. John Freddy Pajoy. Dairo Moreno. Cuidado con esto, puede ser. Ahí lo tienen. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partido? Claro que sí, son tan importantes como el goleador.
tiro de esquina al centro del área. Bueno, Barreto, un cabezazo que le llegó como un perche al arquero. Y la verdad, que resolvió como los mejores, ¿eh? Ni se le movió un pelo. Herrera. Didier Moreno. Vladimir Hernández. Carlos Bacá. Mantiene la pelota y se acerca. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Mucha pasividad de este equipo, esperando nada más, aguardando. ¡Le pega el arco! Se luce el arquero frente a los suyos, claro. Bien por el arquero, coincido con vos. Tiro gigantesco lo de este portero. Y ahora que quiere meterse por la banda. Puede seguir la diagonal. David Lemo. Pega en un defensor. ¡Gol! Y gol en contra. Gol en contra. Sí, señor. Vaya casualidad o vaya fortuna para el equipo que patea. Porque ella pega el compañero del arquero. Pero nada puede hacer. La pelota adentro. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Puede meter el centro. Esta vez no pudo ser, el balón se va de largo. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Y con elegancia revienta la pelota. Es así como llegamos al final de los primeros 45. El partido está empatado a uno. Comienza la segunda parte del partido y nos ponemos las pilas. Juanfer Quintero. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Gran centro. Nadie para ir a buscar el centro. No llegó nadie. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene una oportunidad. Juanfer Quintero. ¡Paca! ¡Gol! Para esto es que estaban jugando, Mario, para ponerse arriba. Han hecho todo bien y se merecían este triunfo. Gran jugada con un final inmejorable. Llega muy bien sobre el costado izquierdo, Marito, qué buen centro mete. Rápido, habilidoso y le pega como los dioses. Brillante definición, vaya remate, Mario, es que descosió el zapato con eso. Yo no sé si lo habrán trabajado durante la semana, pero le ha salido de lujo. El partido por ahora 2-1. Se asoma y le declara. Mal centro, se cruzó con el primero que se encontró. Alta la presión del rival. Juanfer Quintero. Sigue adelante, buena conducción. Atento, es que va a meter el balón al área. San se acabó el peligro. Cuidado con esto, puede ser. Se ha cruzado en el camino de la pelota. Hay espacio suficiente para avanzar. Ojo, tan cerca de las portadas de los diarios de mañana.
No perdonaron en la contra. Maravillosa, fantástica transición. Logran empatar, están sorprendiendo al rival. Sensacional definición. ¿Y ahora cómo van a hacer para reponerse? Veamos otra vez ese gol. Este es un partido para guardar en el recuerdo y un gol majestuoso. Corta bien esa pelota. Enorme pase para que su compañero lo alcance y defina quizás. Piernas descansadas para encarar el partido ahora. John Freddy Pajoy. Esto puede terminar en gol. Se abre camino sin problemas. Cuidado que puede terminar en gol. La bocha el primer poste. La gran pregunta es a dónde iba el centro. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Luis Sandoval. Llega cortando bien y recupera. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Lo hace bien para tapar el centro. Perdieron la pelota. El partido que casi termina acá. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara gol. Hay peligro en el pase, ojo. Gran pase, puede ser. Buen centro. La pelota, lamentablemente, jamás conoció su destino. Se han jugado ya 38 del segundo tiempo. Ahora se va a producir la sustitución. Cárdenas. Leonardo Pico. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Dejan solo! Se va a quedar no más que en buenas intenciones este chico. Yo no sé si el arco tiene rodita, porque cada vez que le pegue a este jugador, me parece que se lo mueve. ¡Regalado el balón! El árbitro les está dejando 3 minutos más por jugar. Va la pelota larga y parece que va a llegar. Claro, si pica demasiado temprano, la van a agarrar siempre en offside. Herrera. Vladimir Hernández. Le está quedando muy poco tiempo. Se viene solo ante el arco. ¡Viene ahí el portero! Así llegamos al final del partido, empatados.